Noticias RTQ. Recomendaciones. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF, recomendó no utilizar el Día del Amor y la Amistad como un pretexto para demostrar cariño, comparar precios, no al tarjetazo y planificar gastos. El organismo señaló que febrero es uno de los meses del año con mayor riesgo para el bolsillo de los consumidores, debido a la celebración del Día de San Valentín o Día del Amor y la Amistad. Para quien festeje este día y desea demostrar su afecto a esa persona especial con algún obsequio y su bolsillo se enamore, pero sin salir lastimado, compartió algunos tips. En su publicación Consejos para tu Bolsillo, aconsejó no usar esta fecha como pretexto para demostrar cariño, ya que hay distintas maneras de demostrarlo todo el tiempo y no precisamente en una que represente un gasto. Para quien ya decidió obsequiar algo, la CONDUSEF sugirió comparar precios, checar costo en otras tiendas y considerar que el precio del regalo debe ajustarse al presupuesto. Di no al tarjetazo y no pagar todo con la tarjeta de crédito, ya que si se excede, será más difícil cubrir los montos de la deuda. Incluso se puede poner en riesgo el historial crediticio, por lo que hay que tratar de liquidar el adeudo antes de la fecha límite de pago para no generar intereses. El organismo aconsejó planificar y anticipar gastos programados mes con mes, para lo cual hay que elaborar un presupuesto para conocer con detalle cuáles son los ingresos, así como la capacidad de endeudamiento. Menciona que un estudio de Mastercard sobre las transacciones de crédito, débito y prepago reveló que los consumidores invierten más en experiencias personales que en bienes materiales. Recuerda que el amor no se compra. Antes de endeudarte, considera que es más importante el respeto, el cariño y la confianza, subrayó la CONDUSEF.